Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Jueves 7 de julio hablamos en clave política y con el marco de la crisis, y es que desde las filas populares indican que vivimos el final agónico de un gobierno sin criterio para superar esta situación. Así lo ha manifestado Cristóbal Montoro en rueda de prensa, quien ha explicado que nos encontramos en un momento en el que lamentablemente España sigue vulnerable ante las dudas de los mercados. Montoro ha recordado que la prima de riesgo sigue muy elevada y estamos pendientes de decisiones del Banco Europeo que, si se tratan de subidas de tipos de interés, perjudicarán a nuestro mercado. El dirigente popular ha puesto de manifiesto que España no participa en la recuperación económica como otros países europeos debido a la restricción de crédito para emprendedores y la capitalización de nuestras identidades bancarias que el gobierno aprobó a principios de año. Además, ha añadido que ahora el ministro de Fomento, José Blanco, responsabiliza a las propias familias de la crisis por tomar hipotecas y los bancos por haberlas concedido tan alegremente. También la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, se ha referido a la situación que atraviesan millones de familias. Soto ha pedido al presidente de la Junta prudencia y sensatez a la hora de anunciar la salida de la crisis y la recuperación económica cuando hay cientos de familias que no tienen ningún tipo de ingresos. Afirma la popular que las declaraciones del presidente ya no son creíbles y que el gobierno está totalmente agotado y que no posee recetas para salir de esta situación económica. Pues el reflejo de la crisis está precisamente en las familias, en la calle, en los ciudadanos, quienes padecen de primera mano esta situación. En España hay 1.400.000 hogares en los que no entra ningún tipo de ingresos, ningún miembro trabaja, y 500.000 que ya han agotado todos los sistemas de ayuda y no tienen ningún tipo de ingresos. Es una dura realidad que hoy Cáritas ha puesto sobre la mesa. La situación es tal que hay 10 millones de personas en situación de relativa pobreza y otros 8 millones en exclusión, entre ellos muchos parados cuya situación de desempleo se ha vuelto crónica. Las familias jóvenes con cónyuges de entre 20 y 40 años y con uno o dos hijos pequeños y jóvenes en busca de su primer trabajo son los siguientes dos grupos que más acuden a Cáritas. Y la turista holandesa de 48 años, desaparecida hace unos 20 días en Nerja, Málaga, durante sus vacaciones, ha sido hallada en buen estado en una poza por tres senderistas de ruta por el río Chillar. Ha sido finalmente rescatada por un helicóptero de la Guardia Civil para luego ser hospitalizada en un centro de la Axarquía. La mujer había sido localizada en el cauce del río, en el fondo de un barranco, por cuya parte superior pasaban excursionistas a unos 200 metros al sur del nacimiento del río. Los senderistas le han lanzado comida y ropa y de abrigo desde arriba. Los familiares de la turista denunciaron el pasado 23 de junio que estaba desaparecida desde una semana antes y explicaron que llegó a Málaga el 15 de junio para pasar 10 días de vacaciones. Les contamos todo esto a continuación. Antes, como siempre, hacemos un repaso por otras noticias que nos ha dejado este día. Desarticulado en Almería en dos organizaciones criminales, una dedicada al narcotráfico de hachís y otra al robo de partidas de drogas a otras bandas. En total, 10 detenidos. Facua Consumidores en Acción detecta diferencias de hasta el 82% en los precios del aceite de oliva. El importe de una misma marca puede variar entre un 0 y un 33%. Hacemos un guiño al mundo del diseño y la decoración. Conocemos el trabajo de Diego Rodríguez, un interiorista que sigue rompiendo moldes. La portavoz del Partido Popular Andaluz, Rosario Soto, se ha referido a la situación que atraviesan millones de familias. Soto ha pedido al presidente de la Junta prudencia y sensatez a la hora de anunciar la salida de la crisis y la recuperación económica cuando hay cientos de familias que no tienen ningún ingreso de ningún tipo. Afirma la popular que las declaraciones del presidente de la Junta ya no son creíbles y que el gobierno está totalmente agotado. La portavoz del Partido Popular Andaluz, Rosario Soto, le ha pedido al presidente de la Junta prudencia y sensatez a la hora de anunciar la salida de la crisis y la recuperación económica cuando hay cientos de familias que no tienen ingresos y que lo están pasando mal. Los brotes verdes, lamentablemente, en Andalucía brillan por su ausencia y Griñán no puede resolver la situación
anunciando en más de 15 ocasiones esa recuperación económica que no llega. Lo que hay que poner en marcha son medidas reales para solucionar la situación de tantos andaluces y de tanta andaluza. Soto además ha criticado duramente que Griñán, con los datos del paro de la región, se atreva a afirmar que la recuperación económica se ha iniciado. Es por ello que afirma que las declaraciones del presidente ya no son creíbles y que el gobierno está totalmente agotado y que no poseen recetas para salir de la crisis. Al hilo de ello, la portavoz se ha referido a las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, en la que anunciaba una posible subida de impuestos para los transportistas. Nosotros lo hemos dicho en diferentes ocasiones, el gobierno está agotado, pero es que además también están agotadas las ayudas del Gobierno de la Nación para Andalucía. No solamente agotadas, sino que nos fríen o van a tratar de freírnos más en impuestos y que van a asfixiar más a los sectores productivos. Por todo ello ha pedido cuidado y respeto para Andalucía, ya que, según afirma, la situación de la comunidad autónoma es delicada y no puede esperar ni aguantar más. Pues en España hay una realidad, hay 1.400.000 hogares en los que ningún miembro trabaja y 500.000 que ya han agotado todos los sistemas de ayuda. Son personas que actualmente no tienen ningún tipo de ingresos ni de ayuda. Así lo ha denunciado hoy Cáritas en la presentación de su informe correspondiente a 2010. En cuanto al perfil de los demandantes, Cáritas ha detectado la presencia cada vez mayor de trabajadores con formación, estudios y amplia experiencia laboral. Las familias jóvenes con cónyuges de entre 20 y 40 años y con uno o dos hijos pequeños y los jóvenes en busca de su primer empleo son los siguientes dos grupos que más acuden a Cáritas. Son 1.400.000 los hogares en los que no entra ningún ingreso, 500.000 que ya han agotado todos los sistemas de ayuda y protección. Es una dura realidad que hoy Cáritas ha puesto sobre la mesa. La situación es tal que hay 10 millones de personas en situación de relativa pobreza y otros 8 millones en exclusión, entre ellos muchos parados cuya situación de desempleo se ha vuelto crónica. El informe presentado por Cáritas indica que han atendido el año pasado a 950.000 personas que han presentado un total de 1.800.000 solicitudes de ayuda. Esto supone casi un 20% más que en 2009 y un aumento del 104% desde 2007. De estas personas, 300.000 han acudido a Cáritas por primera vez en 2010 al pasar a la pobreza o por haber perdido el trabajo y haber consumido las ayudas oficiales. Algo que sorprende es el nuevo perfil de aquellos que acuden a Cáritas. Cada vez son más los trabajadores con formación, estudios y amplia experiencia laboral que necesitan ayuda. Quienes empezaron la crisis como desempleados recientes han pasado a ser de larga duración, con lo que ha comenzado un proceso de cronificación de la precariedad debido al largo periodo de desempleo. Las familias jóvenes con cónyuges de entre 20 y 40 años y con uno o dos hijos pequeños y los jóvenes en busca de su primer empleo son los siguientes dos grupos que más acuden a Cáritas. Y durante una comparecencia en rueda de prensa, Cristóbal Montoro ha explicado que nos encontramos en un momento en el que lamentablemente España sigue vulnerable ante las dudas de los mercados. De este modo, Montoro ha recordado que la prima de riesgo sigue muy elevada y estamos pendientes de decisiones del Banco Europeo. El dirigente popular ha puesto de manifiesto que España no participa en la recuperación económica como otros países europeos, debido a la restricción de crédito para emprendedores y la capitalización de nuestras identidades bancarias que el gobierno aprobó a principios de este año. Además, ha añadido que ahora el ministro de Fomento, José Blanco, responsabiliza a las propias familias de la crisis por tomar hipotecas y a los bancos por haberlas concedido tan alegremente. Sobre la privatización de loterías y apuestas del Estado, Montoro ha afirmado que se trata de una mala venta y casi una malversación de patrimonio público a un precio absurdo. Se está malvendiendo el patrimonio público y se pone en duda la capacidad de los ingresos del Estado. Finalmente, Cristóbal Montoro ha señalado que estamos ante una España extremadamente vulnerable y en unos momentos críticos para Europa. Lamentablemente España sigue vulnerable y vulnerable al máximo frente al acontecer, a las dudas de los mercados. La prima de riesgo país sigue muy elevada y además estamos pendientes de decisiones del Banco Central Europeo que si son finalmente de subida de tipos de interés
perjudicarán al crecimiento de nuestra economía y que hemos de entender como resultado de que hay una recuperación en los países centrales europeos y en esa recuperación España no está participando. El ministro de Fomento y Vivienda, el señor Blanco, ahora a quien responsabiliza es a los propios particulares, a las familias que han tomado hipotecas y a los bancos que, según él, las han concedido tan alegremente. Lo que estamos viviendo es, en definitiva, el final agónico de una legislatura donde un gobierno no tiene un criterio para salir, para superar esta crisis. Y seguimos hablando de la crisis que ha aumentado los servicios a domicilio no profesionales en dos, algo que supone un riesgo que muchos usuarios asumen al contratarlos. Desde la Unión de Consumidores se alerta de los problemas que puede acarrear confiar en ellos, ya que muchas reclamaciones no pueden llevarse a cabo. Con motivo del incremento de las consultas y tras analizarlas, la Unión de Consumidores comienza una campaña en colaboración con Salud y Consumo. Se han publicado guías para usuarios y se van a realizar diferentes encuentros con asociaciones de vecinos para dar a conocer los derechos y deberes de los ciudadanos en este tipo de servicios que van desde la fontanería, albañilería o hasta la atención personal a personas dependientes. El contratar a no una empresa, a no un profesional, pues conlleva el que pueda perder sus derechos a la hora de reclamar, ¿no? Y no solo eso, también veo desde el punto de vista de otra vertiente de seguridad. Es posible que a quien estemos contratando no tenga la pericia suficiente para realizar ese tipo de reparaciones. Y hasta un 83% es la diferencia que se puede ver en los precios del aceite de oliva en distintos establecimientos. Hoy lo ha puesto de manifiesto Facua, Consumidores en Acción. La organización de consumidores Facua ha detectado diferencias de hasta el 82% en precios de aceite de oliva. Según su portavoz Rubén Sánchez, el importe de una misma marca puede variar entre un 0 y un 33% en función del establecimiento. La entidad ha efectuado un estudio comparativo sobre los precios de 45 marcas de aceite de oliva en 6 cadenas de supermercados y hipermercados, en el que ha detectado diferencias de hasta el 82%. En el que hemos detectado diferencias de precios abismales de hasta el 82%, es decir, el consumidor en un litro de aceite de oliva virgen extra puede encontrarse con una variación de precio de cerca de 2 euros en función de la marca que esté comprando. Marcas diferentes pero calidad teóricamente similar, sobre todo si se cumplen los parámetros legales establecidos en lo que se refiere a la composición del aceite de oliva virgen extra o de las otras variedades. El estudio compara los precios de 108 productos en envases de 1 y 5 litros de las variedades de aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y en su variedad de intenso y suave. El precio medio por litro es de 3,19 en los envases de plástico de 1 litro y de 2,74 en los de 5 litros. ¿Motivos para que existan esas diferencias? Pues puede haber mucho. Política comercial, inversión en marketing, márgenes de beneficio, pagos mayores o menores a los productores. Hay una serie de factores en las cuales, lógicamente, el consumidor no entra a la hora de decidir, más allá del sabor del producto y la confianza de que supuestamente cumple con todos los parámetros de calidad lo que está comprando, tanto la marca más cara como la más barata que pueda haber en el mercado. Una misma marca varía entre un 0 y un 33% en función del establecimiento en los aceites de oliva virgen extra que se pueden vender en más de un comercio. Facua advierte que la diferencia que se puede encontrar el consumidor en los precios de una misma marca oscila entre 0 y 44 céntimos. Y la turista holandesa de 48 años desaparecida hace unos 20 días en Nerja, Málaga, durante sus vacaciones ha sido hallada hoy en buen estado en una zona por tres senderistas de ruta por el río Chillar. Ha sido finalmente rescatada por un helicóptero de la Guardia Civil. Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, sobre las 13 horas, Marianne Josens fue trasladada por el helicóptero hasta un punto de encuentro con los servicios sanitarios en Torre del Mar, en Vélez, Málaga, para su posterior traslado al Hospital Comarcal de la Axarquía. La mujer había sido localizada en el cauce del río en el fondo de un barranco por cuya parte superior pasaban los excursionistas a unos 200 metros al sur del nacimiento fluvial y los senderistas le han lanzado comida y ropa de abrigo desde arriba.
El helicóptero de la Guardia Civil aterrizó en una explanada cercana al hospital y de él ha descendido Gusens por su propio pie y ha caminado junto a dos agentes hasta la ambulancia que la esperaba para su traslado al centro hospitalario, donde permanece estable, consciente y hablando a la espera del resultado de varias pruebas analíticas. Uno de los agentes que ha participado en el operativo de rescate ha explicado a los periodistas que la operación ha sido complicada, puesto que la turista se encontraba al fondo de un barranco en una zona de muy difícil acceso. Ha sobrevivido, parece ser, solamente con agua. Eso es lo que ha dicho el médico y lo que dice ella, solamente con agua, que eso también es muy, muy extraño y muy duro, pero lo ha sobrevivido. Y luego se tapaba con hierbas que se metía en la camiseta para por la noche. Y estaba debajo, no era una roca, estaba un poco piedra inclinada, ahí se metía. Y nada más quedarse en el sitio, tenía nada más que un pitillo para, si oís algo, sí, para silbar y esperar, y esperar, y esperar. Antonio Díaz, portavoz de la familia de Gosens, ha declarado que para ellos ha sido una sorpresa el buen estado de salud de la desaparecida, de la que no esperaban que pudiese caminar. Los agentes han encontrado a la mujer sentada bastante bien, aunque un poco desorientada y con bastante hambre. Los familiares de la turista denunciaron el pasado 23 de junio que estaba desaparecida desde una semana antes y explicaron que llegó a Málaga el 15 de junio para pasar 10 días de vacaciones, tras los que se había desplazado a Nerja al día siguiente para participar en varias excursiones por la provincia de Málaga. Muchas gracias a todos. Mi madre está bien, él es bien, todo es bien. No son mucho feliz. Okay. Gracias a todos. Nuestra idea es, por todas las circunstancias que han movido esto, dejarla hasta mañana. Y si mañana, Dios quiera, la cosa continúa igual, se podrá marchar a casa. Desde el envío de un mensaje de móvil a su familia el día de la llegada, el teléfono de la mujer parecía estar apagado y no había usado sus tarjetas bancarias ni dormido en el hotel donde tenía reserva en Nerja, pese a que sus maletas permanecían en la habitación. Y la Guardia Civil ha desarticulado en Almería dos organizaciones criminales. La primera de las organizaciones estaba especializada en el desembarco de grandes cantidades de hachís procedentes del norte de África, mientras que la segunda se dedicaba a la localización de los lugares de ocultación de la droga para asaltarlos con armas de fuego y uniformes de la Guardia Civil. El cuerpo de la Benemérita inició la investigación tras tener conocimiento de la desaparición durante la noche del pasado 26 de febrero de un hombre por la denuncia de su pareja sentimental. La Guardia Civil ha desarticulado en Almería dos organizaciones criminales, una dedicada al narcotráfico de hachís y otra especializada en el robo de las partidas de droga a otras bandas. En estas operaciones han sido detenidas 10 personas e intervenidos 1.500 kilos de hachís, dos embarcaciones de recreo, varios vehículos de alta gama, así como un arma corta, chalecos y un uniforme de la Guardia Civil que usaban para los robos. El Instituto Armado abrió la investigación tras tener conocimiento de la desaparición en febrero de un hombre por la denuncia de su pareja sentimental. En sus pesquisas, la Guardia Civil confirmó que la desaparición estaba relacionada con el robo de una importante partida de hachís. Y más cosas, agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas que importaban relojes falsos de prestigiosas marcas desde Marruecos y los introducían semanalmente en España mediante autobuses de pasajeros con destino a Francia. Los propios conductores de los autobuses eran quienes camuflaban la mercancía ilícita entre los equipajes de los pasajeros y la entregaban en paradas de estaciones de servicio. Uno de estos vendedores filiales con varias propiedades y vehículos de alta gama obtuvo de esta manera más de 130.000 euros en una año. Introducían relojes falsos desde Marruecos y los vendían después en España. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas por importar y distribuir las falsificaciones. Las detenciones se han producido en las localidades de Valdemoro y San Sebastián de los Reyes, en Madrid. También se han realizado registros en 5 domicilios y en una caja de seguridad de un banco. La policía estaba tras este grupo desde 2009, cuando descubrieron una página web que ofrecía los relojes falsos. La trama introducía los productos en nuestro país en los autobuses de viajeros que se dirigen a Francia. Eran los propios conductores los que llevaban la mercancía escondida con los equipajes de los pasajeros y la entregaban a los distribuidores en una parada de una estación de servicio. Después, estos los repartían entre los vendedores. Cada reloj se vendía a un precio de entre 120 y 160 euros. Según la policía, uno de estos vendedores consiguió de esta forma 130.000 euros en un año. En esta operación, la policía requisó 2.500 relojes falsos y cerca de 40.000 euros.
hacemos hoy un guiño al mundo del diseño y la decoración. Conocemos el trabajo de Diego Rodríguez, un interiorista que sigue rompiendo moldes. De la sobriedad de la cocina a la continuidad que da una librería para unir ambientes, pasando por el intenso color de las mandarinas para vestir las paredes del salón. La luz natural del espacio fue la inspiración para crear una armonía de frescura, color y diseño. Son tres ambientes que conviven a la perfección: cocina-comedor, biblioteca-zona de trabajo y salón-zona de estar. La pureza de las líneas en el diseño y texturas contribuyen a envolvernos en una atmósfera de tranquilidad. La filosofía de Rodríguez descarta ideas preconcebidas y vuelve la casa del revés. Aleja los colores blancos e intensos de muebles de cocina y azulejos y opta por el fulgurante negro de la nueva cocina Chickers que propone el italiano Giorgio Armani. La cocina deslumbra por su sofisticada elegancia, en la que las superficies lisas proyectan un efecto 3D. La combinación del cristal y maderas nobles hacen un guiño a la sobriedad y el minimalismo. El comedor se convierte en espacio independiente, dejando el salón para la charla, un espacio creado para agasajar a invitados, lejos del estereotipo tradicional del office. El negro de la cocina se cruza con un blanco resplandeciente y pasamos a un intenso mandarina que viste las paredes de la zona de ocio, donde una imponente escultura en la pared nos incita al beso en un espacio cómodo y agradable. Bueno, la idea del espacio y realizada por Diego Rodríguez está pensada un poco para que una cocina, como es la que está diseñada por Giorgio Armani, que es la que estamos viendo, quede como un mueble y veamos, y se ve precisamente que es un mueble, que puede estar integrado dentro de un salón y puede estar integrado perfectamente y no ser el típico office donde se come en la típica cocina, ¿no? Sino ver bien que es un mueble y donde puede estar la zona de comedor con sus mesas y donde puede haber bastantes comensales haciendo ese juego del mueble cocina con las mesas de comedor. Libros y esculturas ocupan un lugar muy definido que deja por otra parte pasar la luz. Bueno, aquí Diego también ha querido resaltar un poco que hay muchas veces que cuando vamos a una galería o vamos a un sitio de arte hay cierto tipo de esculturas que por su tamaño no nos atrevemos a combinar en un espacio más pequeño. Aquí vemos un poco la idea que es perfectamente combinable y que incluso nos podemos atrever con piezas un poco más mayores y más importantes y que quedan en el espacio, yo creo que acorde y bien para la presencia que queremos crear. Y con el atrevimiento de colores que quizás muchas veces no nos atrevemos a realizarlos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el naranja, que combinados con estos colores sobrios, como he dicho, pues queda una armonía perfecta y yo creo que agradable incluso para la vista, ¿no? Según Rodríguez, es otra forma de marcar el atrevimiento en la decoración, donde el arte no tiene por qué condicionarnos, dándole el espacio que merece. Un lugar perfecto donde escuchar su música favorita o adentrarse en el recóndito mundo de la imagen o concentrarse en visiones de árboles que parecen querer colarse por la ventana. Los abogados de Dominique Strauss-Kahn y representantes de la Fiscalía de Nueva York se reunieron ayer para analizar la posibilidad de una salida pactada del caso. Los fiscales podrían estar buscando que el exdirector del FMI se declare culpable de algún delito menor. Nadie se rinde en el caso Strauss-Kahn. Los abogados de la presunta víctima del exdirector del FMI piden un cambio de fiscal. Consideran que el actual Cyrus Vance ha filtrado información que ha podido ser utilizada en contra de la trabajadora guineana del Hotel Sofitel de Nueva York. Los portavoces de Vance han declarado que la denuncia carece de fundamento y que los cargos contra el político francés siguen en pie. El rechazo a la medida se produce poco después de una reunión de unas dos horas entre la Fiscalía y la Defensa. Los abogados de Strauss-Kahn se han limitado a afirmar que el encuentro había sido constructivo, sin dar más detalles. La prensa neoyorquina da por hecho que se van a abandonar los cargos contra el acusado. Los cambios en las declaraciones de la presunta víctima están jugando en su contra. La próxima vista del juicio será el 18 de julio. Antes el caso podría ser desestimado o podría alcanzarse algún tipo de acuerdo entre ambas partes.
Y el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una nueva norma que hará obligatorio el etiquetado detallado en los alimentos y bebidas en toda la Unión Europea de los niveles de sal, grasas y azúcares que deberán estar visibles con la máxima claridad. Se trata de que los consumidores de la Unión tengan acceso a una información al detalle para poder optar por una dieta más sana con el objetivo de luchar contra los numerosos casos de obesidad. Animar a los consumidores a realizar compras más saludables es lo que pretende la normativa sobre etiquetado de alimentos aprobada este miércoles por el Parlamento Europeo. Las futuras etiquetas deberán incluir la información sobre el origen de todos los tipos de carne fresca, no solo el vacuno como hasta ahora, y cuándo pueda inducir al error. Los productos susceptibles de provocar alergias deberán estar resaltados en negrita y bares y restaurantes también tendrán que especificarlos. No veremos más imprecisiones como aceite vegetal. El tipo de grasa utilizada tendrá que ser detallado y la información nutricional se dará en base a 100 gramos o 100 mililitros en todos los casos. Ophélie Spanert, portavoz de la Asociación de Consumidores de la UE, que agrupa 43 organizaciones, explica este punto. Habrá algunas mejoras para los consumidores. Por primera vez habrá una declaración nutricional. Esto significa que sabremos exactamente cuánto azúcar, grasa, grasas saturadas, sal, proteínas, hidratos de carbono y calorías hay en un producto. Sin embargo, las bebidas alcohólicas no deberán incluir este tipo de informaciones. La secretaria general de Eurocare, Alianza para la Política Europea sobre el Alcohol, se dice decepcionada. ¿Por qué no lo hace la industria del alcohol? Quiero decir, no entiendo a la industria del vino. Si es un producto tan saludable, ¿por qué es un secreto tan grande? El comisario europeo para la salud y el consumo, John Daly, asegura que están trabajando en ello. Sobre el alcohol, creo que elaboraremos nuestros propios estudios para ver si podemos llegar a un acuerdo para tener algún tipo de información nutricional en las bebidas alcohólicas. La legislación entrará en vigor en torno a 2015, aunque algunos de sus aspectos más complicados no se verán en las etiquetas del supermercado hasta 2016. Y vamos ahora con la información del tiempo. Continúa el predominio de viento del norte y cielos poco nubosos o despejados durante la mayor parte de la jornada, salvo algunos intervalos de nubes durante la primera parte del día. La novedad más importante viene marcada, como días anteriores, por el progresivo ascenso de las temperaturas, que rondarán entre los 20 grados de mínima y los 40 de máximas en zonas de interior. El ambiente será estable en Andalucía, con predominio de grandes claros y temperaturas suaves que protagonizarán los próximos 5-10 días. Tendremos brumas matinales y algunas nubes en el interior que no dejarán precipitaciones. El actor norteamericano Nick Nolte se ha incorporado hoy en Sevilla al rodaje de la película de Sadil Puebla, A Puerta Fría, un drama sobre el fracaso del mundo laboral. El actor norteamericano Nick Nolte se ha incorporado hoy en Sevilla al rodaje de la película de Xavi Puebla, A Puerta Fría, un drama sobre el fracaso y la canibalización del mundo laboral que tiene para él el estilo de los filmes europeos que no se encuentran en Estados Unidos. El que fuera intérprete de Hombre Rico, Hombre Pobre encarna al pez gordo al que todos los vendedores quieren acercarse porque representa la esperanza de los que acuden a una feria comercial que se celebra en un hotel, en la que supone su primera participación en un filme español. Tras asegurar que está muerto de miedo por participar en esta película y posar junto al resto de actores con la Giralda de fondo, Nolte ha reiterado que es un placer intervenir en un filme independiente de los que ha asegurado que casi no existen en su país, donde solo importan ahora los hechos en tres dimensiones. El actor norteamericano de 70 años y que ha llegado a Sevilla con su mujer y su hija de tres ha subrayado que odia las películas en 3D y que en su opinión pueden provocar náuseas en el espectador, por lo que considera suficiente trabajar solo con dos de ellas. Según el director, Nolte es ideal para su papel de Mito como representante de una multinacional de Estados Unidos. La película, producida por Antonio Pérez, cuenta con la participación de Antonio Deschenes, María Valverde y José Luis García Pérez, que han destacado el hecho de rodar junto al intérprete estadounidense. Con un presupuesto de 1 millón de euros y sin fecha prevista de estreno todavía, A Puerta Fría, que está en su cuarta semana de trabajo, terminará de rodarse la próxima semana en Sevilla.
Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. Muy buenas noches.